Cada quien fue a hacer lo que tenía que hacer. Cada quien se fue por lo suyo. ¿Ya estás suscrito al canal? Activa la campanita para que te lleguen nuestros videos. El equipo de Exclusivas TV. Vamos a empezar a responder preguntas, ¿por qué no? ¿Sí o qué? Es que la gente está... La gente está ahí como activa, como que quieren saber un montón de cosas de lo que ha pasado. La primera pregunta que me sumen aquí, ya la voy a responder, empiecen. Maluma revela si su tema Hawái fue inspirada en Natalia Barulich. A través de una transmisión en vivo, el cantante Maluma hizo su reaparición luego de la polémica donde se encontraba inmerso, tras darse a conocer el nuevo romance entre su exnovia y el futbolista Neymar. Cabe mencionar que el reciente single de Maluma tuvo gran impacto por su despechada letra. Es así que durante el en vivo que realizó el pasado jueves, dejó claro si ese tema tenía dedicatoria. Ok, primera pregunta, esta de puta me gusta. ¿En qué te inspiraste para escribir Hawái? Abuela, güey, puta, fue la primera. Ay, mi niño. Hawái, bueno, yo fui una vez a Hawái, las palmeras y todo muy bonito, las olas. Tajante dejó saber que su canción no lleva el nombre de Natalia Barulich. Ah, bueno, ¿en qué me inspiré para escribir Hawái? ¿En qué fue? No, mentira, no. Bueno, yo creo que, no, vamos a volver a ser ya. Y cuando grabé el intro del coro, cuando empezaba lo de puede que no te haga falta nada, empezó el coro y inmediatamente supe que la canción tenía un coro para hacer una canción grande, pero más allá de eso, jamás me inspiré en ninguna relación que pasó plan. De igual manera dejó saber que su pasada relación quedó en buenos términos y actualmente cada quien tiene caminos diferentes. ¡Pum! Nunca fue inspirada en algún acontecimiento de mi vida. Yo sé que muchos de ustedes querían que eso pasara. Pero no es así, no es así. Yo terminé mi última relación tranquilo, feliz. Cada quien fue a hacer lo que tenía que hacer. cada quien se fue por lo suyo. Yo también hice mi vida. Asimismo, pidió a sus seguidores y al público en general que dejen de especular e inventar titulares. Y quise hacer esta canción en realidad porque sé que muchos de nosotros nos sentimos identificados. Eso no es porque me pasó a mí, que esa es la primera pregunta y creo que fue la mejor pregunta para comenzar este live. Entonces, nada, si me hubiera pasado se los hubiera dicho, sin ningún problema les hubiera dicho, parceros, esto me pasó y me duele el corazón, ustedes saben que todo lo que yo hago, mi música es real y esta canción no fue así. Así que no inventen, por favor, no inventen que estoy bien, estoy tranquilo. Papi Juancho está sornerísimo.